algo, así que voy a agarrar. Lo amo. Thank you. ¿Qué muchacho? El muchacho aquí, mira. Pruébalo. Ya lo probamos. Pruébalo, hombre, sin temor. Está rico. Tiene naranja. Tiene. Gracias, señor. Es dulce. Yo creí que era queso. No, es dulcito. Es un postre. Me quedó como el paladar. A especies. No sé, pero muy rico. Aquí andamos conociendo el día de hoy, no tenemos tour, el día de hoy estamos libres, entonces venimos a conocer un poco, solo con Google Maps nos guiamos y aquí andamos probando de todo y aprendiendo un poquito de qué es lo que la gente de por acá consume. Y pues eso será lo que vamos a hacer el día de hoy, más relajado, más tranquilo. Aquí tienen también otras pruebas. Yo apostaba que era queso. Es igual, creo yo. Vamos a ver. Gracias. Este es el mismo. Es el mismo que me dieron allá. Está bueno. Vean, amigos, aquí hay café. Café de Utopía, de... No sé si es como otro tipo de café. Pero también aquí vi uno de Tanzania. Vi de Turquía, de Perú, de Uganda, África, de Costa Rica, Kenia. Esperaba ver aquí uno de Guatemala, pero no. Pero es de Colombia. Ah, sí, es de Colombia también. De Perú, Costa Rica. Hay que traer el de Guatemala también. El de Guatemala es muy bueno. Hay que traerlo. Próximamente. Demasiada curiosidad, yo no sé si esto es dulce, salado. Yo creo que es dulce, pero miren, se ve bien raro. Y aquí hay un montón de postres más, súper raros. Yo me imagino que son postres, se ven como postres. Vean eso, no le hallo yo de qué puedo hacer. Este sí se ve un poco más antojable. He visto videos de Turquía y se parecen a unos que he visto en Turquía, pero no sé. Eso está envuelto en algo verde. Cosas muy extrañas, amigos. Pero qué bonito poder conocer lo que se come en otros países. Me encantaría poder probar de todo un poco. Vean, es como un pan como relleno de algo. Salimos del callejoncito que estábamos y nos encontramos con esta parte al descubierto. Aquí también hay más tiendas, más ventas de ropa, de electrodomésticos, de todo un poco. Y también hay los juguitos que le gustan aquí. ¿Cuánto cuesta? 10 shekels. ¿10 shekels? Big Ten. Lo mismo que te costaba en otro lado. Ah, es que la moneda dice Big Ten, por eso dicen así. Oh, yo leí que decía Big Ten. No tengo sencillo. Pero te hacen sencillo de creer. Vamos a ver si compramos un juguito. Esos son bien buenos, los juguitos de uva, la como granizada de uva. Ya vino Guille con su juguito y adivinen qué, le regalaron un dulcito. ¿Cómo fue la cosa? Solo me dijo que si quería un dulce. O sea, en inglés, que si quería un dulce, yo dije, voy a arriesgarme y lo voy a cobrar más, pero
Pero solo no cargaba 10, justo lo que me cobraba. Por el y te lo regalaron. ¡Órale! Vamos a probar. Ahora. Yo estoy grabando por el otro lado. No, pero solo eso, está bueno. Gomita. Oh. He visto esas tiendas de dulces, de gomitas y. ¡Hala! ¿Cómo se me antoja comprarme mi poco así? Pero ni pregunté cuánto costaba, de plano no es muy barato. Es que aquí las cosas no son baratas, amigos. Aquí, esto por ejemplo vale 10 shekels, que son, ¿qué? $3. Sí, $3, 3 algo. $3. Entonces, si no tan económico, allá están. No es barato, nada es barato aquí. Yo creo que tengo sangre judía en mí. ¿Por qué? ¿Porque te tratan como...? No, porque son desesperadillos los chicos. Son un poco desesperadillos. Ah, es que es desesperado. Amigos, encontramos la fábrica donde hacen esos como pasteles. La fábrica, dice. No, o sea, aquí los hacen, pues. Pero no logro enfocar nada, mucha. Y los ponen como en esos botecitos como de helado, ¿ve? Pero yo imagino que ahí le dan vuelta. Hasta que agarra forma. Luego los parten, no sé la verdad, pero encontramos que ahí los están haciendo. O sea que la mezcla sale por ese agujero, ese tubo, ¿verdad? Imagino que sí. Y luego lo aplastan. Ay, saber. Es un proceso que no conocemos, pero les muestro lo que veo. Aquí estamos probando estos dulces que probamos. Ese creo que es de mango, ¿no? ¿A qué te sabe? ¿Cómo lo sentís? Dulce como a perfume. ¿Así? Ah, esa es mi reacción, eso se me vino como a una. Como muy fuerte el sabor. Vamos a ver, probalo, mami. ¿Cómo lo sentís? ¿Se parece a algo conocido? No. Es como tipo gelatina, pero más dura. Es dulce, pero no es un dulce raro. Está fuerte. No, ese creo que es como de cherry, ¿no? ¿Vale? Vamos a probarlo. Está normalito. Huele fuerte, rico, rico. Sabe como gelatina. Delicioso. No es mi favorito. O sea, no es como podías. Wow, ¿y este de qué era? Ahorita no les sé decir de qué sabores son exactamente porque pues están todos revueltos, amigos, sí, y ahí ya estaba el otro. Ese no huele a nada. Es fuerte, pero te va a gustar. Hala, ese está fuerte. Este es fuerte. ¿Cuál es el que está fuerte? ¿El verde? Este, no sé qué sea, pero no me gustó. O sea, es un sabor, la verdad, tan fuerte, pero es un sabor extraño, raro, que no identifico. No. ¿De qué agarramos, pues? Probar este verde. No huele a nada. Este está rico. ¿Y sabe? Nada. El otro como que sí no te había gustado. ¿Este es de pistacho o no? Es de pistacho. No sabe a pistacho. Sí, no, o sea, sabe a dulce. A dulce. Es gelatinoso que se pega un poco a los dientes. Está sabroso. ¿Ese que ya probé? Ese verde. Mango. ¿Vamos a probar un poquito de eso? Dale. Va a probarlo yo. Igual, pero no tanto. Sabe a jabón. Sabe a jabón ese. No, hombre, eso no me gusta. El de mango sabe a jabón. ¿Jabón?
Están ricos, sin embargo, no le siento mucha diferencia entre uno y otro. Sí, no es como que me los quiera comer todos los días. Están ricos. ¿Dónde éramos? Miren, amigos, en Madrid encontramos estos helados Solero y también aquí los venimos a encontrar. En Guatemala estos ya no los venden, según nosotros ya no los venden, la verdad, ya no hemos visto. Y aquí están ellos reviviendo su infancia. Miren a la Garel cómo se lo disfruta, miren a la Kim cómo se lo disfruta. En todos lados que podemos nos compramos un helado. No lo puedo llevar a la casa porque se derrita. Para guardar unos allá, decís vos. Para el apartamento. Y te cuesta también $3, 10 shekels o $3 cada helado. Y es mejor comprar uno ahorita a mí para quitarme el mal sabor de los estos, ve. Veo que ya está como que no están muy buenos, amigos. Pero está bien que los prueben para que ustedes se saquen de duda. Porque cada quien tiene un paladar muy distinto. Ahorita vamos a quitar el mal saborcito que me quedó. O un Solero. Creo que se va a comprar otro jugo de la jambada. Ya se tomó este. Y ahora sí creo que se va a comprar otro. Allá le están sirviendo otro. Me encantan los jugos de uva. No, le encanta lo dulce. Le encanta lo dulce y los jugos de uva. Ahorita vamos a intentar comprar nuestros tickets para subirnos al tranvía. Vamos a ver si puedo, porque la otra vez Angie me ayudó. Vamos a darle aquí en inglés. Es que esta máquina es un poco trabada, ¿no? No quería funcionar. La otra bien rapidita. Vamos a ver. Ya estamos aquí. Está en otro idioma. Logré sacar los tickets. Ya ni grabé porque estaba ahí palideando. Pero es que estamos repasando porque nos queremos ir en un tranvía. Viaje, no tranvía. Sí, uh-huh. Nos queremos ir en tranvía hacia la estación que vamos a agarrar de tren para cuando vamos al aeropuerto. Entonces estamos intentando. Vamos a ver, aquí tendría que parar más o menos, creo. ¿Será que para o no para? Sí, para, siempre para. Sí, para, ahí está. Estaba toda asustada. Vamos. Aquí. Esta va a abrir. Vamos a ver. Y esta tarjeta. Ay, no paró. Esta tarjeta me la. Ahí está. No. Ah, ok. Thank you. Thank you. Jeje. El tren este no está funcionando y nosotros queriéndonos subir. Para arriba íbamos y no se puede. Esta tarjeta me la regaló Angie, o no sé si me la prestó, me la regaló. Me la dio hace como 2 años que la vi en Guate. Y con esta se puede recargar y uno ya se sube en el tren. Pero yo quería imprimir los tickets porque me sentía más segura con los tickets. Entonces aquí llevamos uno supuestamente, primero Dios, porque lo recargué. Y ahí llevamos otro. Estamos practicando para cuando nos vayamos al aeropuerto con el maletaje. Yo creo que la vamos a lograr. Ya le estoy agarrando la onda. Una vez que funciona el botón que dice inglés, y ahí entiendo. Porque lo demás, en otro, en hebreo, no entiendo. Son colochos. O sea, ahorita estamos esperando aquí en nuestro tranvía para irnos hacia un mercadito que fuimos el otro día, que está allá por la puerta de Damasco. Ahí queremos llegar. Esperemos que podamos hacerlo. Había que meter ahí el ticket en esa maquinita, ya está Pris metiéndolos. Esa solo la acerco y ya la lee y ya la valida. Y los tickets hay que meterlos ahí donde está Pris. Eso es más sencillo con la tarjeta. Solo se recarga la tarjeta, los 7 trips. Y... Sí, eso es lo que hay que hacer. Había de 7, ¿no viste? Si viste que había de 7. Sí, yo creo que sí, es uno de 7. Había okay. Seis, eso pero eso sí vi. Bueno, yo creo que estamos hechos, lo vamos a lograr. Es que tenía miedo al día que nos vamos, pero lo vamos a lograr. Lo logramos. Logramos comprar los tickets, subirnos en el tranvía y ya estamos aquí en la puerta de Damasco. Esa es la puerta de Damasco, que estamos ya más del lado árabe. Entonces, es
diferente también, los puestos, se nota la cultura diferente. Y aquí venimos, aquí venimos a comprar otros recuerditos que hicieron falta. A eso venimos hoy nuevamente a la puerta de Damasco. Aquí estamos esperando unos collarcitos que grabamos. Ahí está nuestro amigo que nos ha dado buen precio. Eso, ahí era un collarcito. Llevamos tres collarcitos para mi suegra, para la tía Lorena y para la tía Checa. Están en hebreo y dicen mamadita. Saluda para mi canal. Hola, ¿todo bien? Todo bien, saludos a Guatemala. Salud, salud Guatemala. Sí, él es de acá, sí. Ah, bueno. Sí. Tiene mi edad. Tiene mi edad. 30. 30 años. Sí, 30 años. Y se casó hace 8 años. Wow. Loco. No, ya, ya eres papá. Me dijiste, ya no me contaste. Tú eres papá. Sí, sí, papá. Enamorado. Mucho amor. ¿Cuántos? No se casó. Ah, pues ya tiene hijos. Sí, ya tiene hijos. Bien bonitos sus hijos. Así como los canchitos. Qué lindo. O sea, que estamos comprando, ya compramos. ¿Qué? Cuatro collares. Tres. ¿Tres nosotros? Ah, sí, uno la Kim. Esperemos que nos alcance para el viaje. Que nos traiga, es que eso sí los van. Ah, ok. Así que los van.